Hola amigos de Tiempo del Hincha, en la zona mixta anterior pudimos entrevistar a Carlos Rodríguez. Nuestro compañero Juan C. Cortés habló con él y le hizo una promesa que le iba a regalar esta postal que tenemos acá. Gracias a Dios, es así. Enviar las fotos para que se vea ahí en las imágenes de cómo quedó, ¿vale? Una muy buena foto que nos quedó del partido anterior. En estos momentos ya el equipo se encuentra calentando. Vamos a tratar de que el jugador nos regale uno o dos minutos para que nos firme una de las postales y la otra va a ser el regalo de él. Entonces acompáñenos en eso. Como les comentábamos, los jugadores se encuentran calentando. Vamos a ver cuando vayan a ingresar nuevamente al camerino, Carlos nos regala uno o dos minuticos y podemos hacer la entrega de ese regalo. Rodríguez, Carlos, un regalo, Carlos. Dani, llama a Carlos, queremos que nos firme esta postal, porfa. ¿Recuerdas que el partido pasado te habíamos dicho que teníamos una buena foto del gol? Lo queremos hacer aquí entrega de una de las fotos, una es tuya y la otra queremos que por favor nos la firmes. Y el otro lo vamos a sortear para que por favor lo firmes. Puede ser aquí. No escribe. Otra. No importa, Chapo. Lo importante es que te quedes con uno. Chapo, para ti. El otro lo vamos a sortear en nuestra red. Gracias. Aquí está. Lastimosamente, pues el lapicero falló, pero aquí está. Ese lo vamos a sortear con todos los hinchas. Bueno, muchachos, ahí pueden ver que nos falló el lapicero. Llevamos a Carlos Rodríguez hasta donde estaba Gabriel. Muy amablemente nos firmó la foto, pero pues lastimosamente no sabíamos que iba a fallar. Pero, ya tenemos uno y la tercera es la vencida. Así que vamos por la firma para hacer el sorteo y ese regalo es para ustedes. Un marcador responsable. Entonces, sí. Chicos, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, todo bien. Ahí está, ya firmado por fin la foto. Entonces vamos a proceder a lo que va a ser el concurso. Entonces los invitamos a que estén súper pendientes del contenido de Tiempo del Hincha para que se lleven los que quieran participar esa gran postal de Carlos Rodríguez que muy amablemente nos atendió. Y por fin, ya, la tercera y ahí está firmada.